¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Marcial, las artes marciales y los deportes de contacto. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube, por donde estamos saliendo en estos momentos, y a través de todas las redes sociales. Bueno, agradeciendo como siempre la operación técnica y la inconfundible voz, y bella voz de Leonor Guerrini. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Tampoco para reírse. Muy bien, acá corriendo, como le decía a algunos maestros amigos que estaba hablando. Qué manera de correr, eh. llegamos no, justitos. No. Hoy llegamos. fue a full. Bueno. Y estuve hablando con Rodolfo Porras, el maestro, me decía, "¿Vas a llegar?" Sí, llegamos acá justo, estamos, porra. acá estamos. Y hablando de Rodolfo Porras, yo siempre leo lo que me dicen ¿Y sabe quién está acá? No. Su compañera de bueno, de todo, porque también es la maestra Neri López Preciados. Ay, ah, un beso grande, Neri. Bueno, Ay. seguramente la vamos a ver ahora en el provincial, si van al provincial de, de la, de la Buenaerense. Ahí sí. nos vamos a encontrar todos. Bueno, dice buenas noches a todos. Pre, eh, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires saludamos a toda la audiencia, especialmente a Leonor y Orlando que llevan adelante tan prestigioso programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá eh, nuestro alumno tila Payán. ¿Qué dice Buenas. Dylan? Acá Payán presente. Muy, Muy bien. bien. Muy Ahí bien. está. Bueno, feliz día de, la, de los profesores. Ahora le voy a contar algo antes de arrancar. Bueno. Y Gabriel, eh, nuestro alumno también acá. Empezamos. Me alegro. La profesora tiene favorito. Por, <laughs> Por eso no sé. Se... <laughs> Porque les dije que en. Todos los maestros que nos están escuchando me van sí. a dar la razón. A ver. No hay preferidos ni favoritos en la escuela. No. No. Son todos y iguales. Que... Entonces yo les dije eso, le estaba explicando. Y al final, para hacerlo enojar, le dije que el favorito <laughs> era Leonel. Y se agarró la rabia. <laughs> Mire, Bueno, no hay favoritismos acá, ¿eh? No, para nada. <laughs> Son todos divinos. Bueno, muy bien. Bueno, llegamos justo, Pérez, que le quiero comentar algo. Llegamos sí. justito porque tuvimos... Este, mientras usted daba, se hacía cargo de la clase yo me fui a colaborar con el examen que tomó el maestro Guerrini hace un rato nada más, así que bueno eh, quiero felicitar a todos los chicos que rindieron un, un muy buen examen el, seguramente el próximo programa vamos a pasar algunas imágenes que estuve grabando ahí así que bueno, pero no llegamos a editarlas ahora para mandar, pero bueno después vamos a pasar alguna foto que tenemos bueno, dígame algo más, a ver. Bueno, y acá eh, Maxi Bravo dice: saludo desde Bragado, Buenos Aires. Bueno, un saludo grande. grande. Y Dylan dicen una menos para el asado. No me quiere invitar al asado. ¿Hay asado? Sí, sí, pero dice que como no le dije que eres favorito. <laughs> bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más tiene? Si no, ya mismo arrancamos, ¿eh? Bueno, eh, ayer fue cumpleaños de Marcelo Beltramino. El maestro Beltramino de karate, sí. así que un fuerte abrazo, un gran amigo de tantos años, ¿eh? Sí, y eh, el maestro Chan Hsien Dong. Chang Dong, de Ahí San está. Rock. Ahí está, internacional, ¿eh? Le el quiero mandar un rock. saludo. Un sí, saludo que grande. Este. Que, bueno, cuando yo lo conocí no hablaba castellano, y ahora sí, eh, se sí, maneja con sí, el castellano sí. y todo, así que bueno. Tuve la, la, el honor de, de compartir una habitación de un, de un hotel este, cuando fuimos a, a un seminario y todo, hace un rato largo, en el 2012, sí. 2013 fue. Hace rato. Este, sí. Que él no hablaba <laughs> sí. castellano y yo me manejaba con mi inglés ahí más o menos, eh. Bueno, muy bien. Bueno, arrancamos, ¿qué le parece? Y vamos arrancando. Bueno, arranquemos justamente con las artes marciales, ¿eh? En Los otros días estuvimos en Capital Federal, este, esto fue en el marco de la presentación de, de TECAFUL, que organizó el maestro este, Manuel Chamorro, y el otro día me hice una escapadita yo al Centro Cultural Borges, y estuve recorriendo, entre otras cosas, el Museo de Arte Oriental, que si tiene alguna foto, una ahí está, bueno, ahí está, esos personajes te, te, te cuando entras te reciben ellos dos, ¿eh? Me encantaron sí. estas imágenes. ¿eh? Bueno, la verdad que unas imágenes impresionantes. La verdad que el que tiene, el que tenga oportunidad de ir al Centro Borges y recorrer el Museo de Arte Oriental, vaya que hay unas cosas impresionantes, muy lindas, ¿eh? sobre todo para los amantes de las artes marciales y todo lo que es oriental. Así que bueno, no pude hacer notas ahí adentro porque no se podía sin una autorización previa, que no la tenía yo porque caía así como peludo de regalo. Eh, pero bueno, hablé con la gente de prensa y me autorizaron a tomar imágenes así de planos cortos únicamente, ¿eh? porque obviamente no se pueden tomar imágenes de las cámaras de seguridad ni del personal de seguridad. Así que bueno, fui recorriendo y tomando algunas imágenes chiquitas. Este, en distintos programas vamos a ir mandando más imágenes, ¿eh? porque la muestra es bastante grande y, y bueno, estuve tomando imágenes de todos los lugares y todo. Pero bueno, quería arrancar con estas imágenes. Este, y hay un hay un samurái impresionante eh, grande ahí lo tienen mirá, ahí está eh y bueno tuve este, lo filmé estuve sacando fotos y le eh, habló no me quiso dar autógrafo pero, <laughs> pero lo filmé sin claro, su lo consentimiento que pasa es que este no fue conmigo porque si no lo hubiera saludado hubiera hecho <laughs> bueno muy bien así que bueno no te, tenemos alguna foto mano no. Ah, bueno. Después, en los próximos programas, sí. hay muchas fotos, hay muchas filmaciones. Así que, bueno, eh, nada. El que tenga oportunidad de ir al Museo Borges, ahí en Viamonte al 500, sí. este, vaya, que la entrada es gratuita, así que pueden ir, recorrer como, como varias este, de las muestras que hay ahí, eh, en la Galería Pacífico. Bueno. Eh, este sábado pasado fue el día del practicante de Full Contact tiene ahí ahí está eh así que bueno le mandamos un saludo grande a todos nuestros amigos practicantes maestros este de, de, de justamente de full contact y también a, a Juan Carlos Jiménez de Miramar que cumplió años también no Sí, estuvo cumpliendo años. Hoy está ah, cumpliendo bueno, años. Así que le dije: Te voy a saludar. Te vamos, está, te a, vamos saludar a saludar en el programa. Bueno, un fuerte abrazo. Así que... a Juan Carlos Jiménez, que lo conocemos también, ¿eh? desde que era jovencito, tenía pelo sí. lacio, flequillo. <laughs> <laughs> este... Dice que no quieres festejarlo porque ya es grande. Claro. No somos nunca grandes. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, eh. Como dije hace un cachito, un ratito de atrás, se viene el torneo provincial ranqueable de la Federación de Taekwondo Bonaerense. Si tiene el flyer ahí, ahí está. ¿eh? Tercer provincial ranqueable y abierto. ¿sí? Esto va a ser el 29 de septiembre en Ciudad Deportiva Don Bosco, que ahí vamos a estar. Eh, Kirugi y Puncé, ¿eh? te invitamos a participar de este gran evento, no te lo puedes perder. Así que bueno, para más información, consulten con su asociación. Y bueno, y participen, ¿eh? que va a ser un lin, una linda jornada de apuro taekwondo. Ahí vamos a estar. Bueno, y por otro lado, se viene otro torneo este, en Ayacucho ahora. ¿eh? Ahí está, quinto torneo anual. Eh, taekwondo Fénix Ayacucho. Esto lo organiza el profesor Matías Cora, que es parte de las academias de Ollán, que dirige el maestro Carlos Berrini. Esto va a ser el sábado 12 de octubre a partir de las 10 de la mañana, en el Centro de Educación Física 32, ahí en la calle Arroyo. 1251, y para más información, pueden llamar al 223-454-6632. Ahí está, ¿eh? Bueno, y siguiendo con los torneos que se vienen, eh... espere, a ver, bueno, no, ya dije todos los datos, ¿sí? Ahí está. Bueno, y se viene el torneo, ahí está, Copa Mar del Plata 2024, el 7 de diciembre, cerrará el año todo Taekwondo, dice Punse Kirugi, ¿eh? Va a haber un campus también del 2 al 6 de diciembre. Eh, y el, el sábado 7 está el torneo, ¿eh? con el torneo se cierra el campus. El viernes 6 va a haber un día de descanso para que la gente pueda eh, recorrer la ciudad de Mar del Plata y todo, pasear un rato, comprar alfajores. este, uh -huh. Bueno, Luche Formas, todas las categorías, va a haber disertaciones, ¿sí? Yo voy a, yo voy a hacer parte de, del plantel de disertaciones, así que el que me quiera escuchar, <laughs> que venga, sí así que lo invito ahí a. a a, este, a Rodolfo Porras que venga, se siente un rato y, y, y me escuche hablar. Seguro que va a estar presente. La verdad que quiero decirte del torneo que hace el maestro Garrini, este torneo va a estar muy lindo. Mucha gente se está comunicando, gente? ¿eh? Sí, viene, creo sí, que viene sí, gente sí. de Salta, Chile y Perú confirmados ya. Sí, eh, de la provincia de Buenos Aires vienen sí muchos unos también. cuantos así que va a estar muy bueno sí. el torneo ¿eh? muy el maestro bien. Guzmán les dijo que venía con un micro el maestro Guzmán sí. dijo que venía también sí, sí, así sí. que bueno la gente de Mar del Plata también así que bueno va a estar lindo el torneo ¿eh? va a estar verdad muy lindo sí. hay mucha gente <laughs> interesada y sí. una alegría de encontrarnos con, con los maestros no con los veteranos los veteranos sí. <laughs> bueno por otro lado hablando de, de amigos este vamos a nombrar al maestro Carlos Llébana, sí de Necochea, un gran amigo también. Ahí está, mirá. Bueno, este domingo participaron eh, en un torneo organizado por el instructor Leopoldo Ruiz y con la participación de distintas escuelas de la zona. ¿eh? La escuela C Central Taekwondo Internacional estuvo representada por el Sabonín Carlos Lievana y los maestros María Gabriela Basualdo, Damián Flamenco y Gabriel González. Estuvieron presentes con 12 competidores de eh, con excelentes resultados, los chicos, eh. Lograron 20 podios, 13 primeros puestos, 4 segundos y 3 terceros. Además, los maestros e instructores estuvieron colaborando con la organización. También presente Sofía Méndez, que no compitió, ¿eh? dice acá el maestro Lievana. Y bueno, así que bueno, un saludo grande para todos los chicos, toda la representación de Necochea. ¿eh? Un gran amigo el maestro liébana que hemos este, compartido torneos y todo. Así que bueno, un fuerte abrazo para él y para toda su gente. Por otro lado, en Kukiwon se realizó un seminario, ¿sí? Para, a ver si tiene la foto ahí. De los, ahí está, mirá. Bueno, un gran seminario para maestros, ¿sí? Para graduaciones mayores. Este, y hubo exámenes también. Eh, así que bueno, tenemos la información ahí de, de Kukiwon. Mirá toda la gente, toda mm. este, la gente ahí eh, montón, participando, eh. sí. Sí, ¿sí? Así que bueno, se están haciendo uno, unos muy buenos este, encuentros en Kukiwon. Y ahí está, ¿eh? Esto fue... Eh, el curso de máster, ¿sí? Y eh, los exámenes, el curso de examinadores para Pum y Danes. Así que ahí está todo el, todo el grupo que participó, ¿eh? la verdad que este justo este... no salí yo en la foto. Justo usted, no, porque usted estaba sí. sacando la foto. <laughs> Tiene razón, tienes bueno, razón Bueno, muy bien. Bueno, por otro lado, ya confirmado en eh, un sí. evento de Muay Thai para el año que viene, ¿eh? 22 de febrero del 2025 en el Centro de Exposiciones de Quito, en Ecuador. Ah, se, sí, se van a enfrentar Diana Guaman y Andrea López, ¿sí? Por el título sudamericano de peso gallo de la World Muay Thai Organization. Así que bueno, ahí está, ya se están confirmando eventos ya para el año próximo, ¿eh? Qué bien, qué Sí. bien. Sí, bueno, que, capaz bueno. que podemos ir, ¿por qué no? ¿Por qué no Quinto Ecuador, ¿eh? Vamos sí. a ir a, a Perú seguramente el año próximo. Sí, a Perú sí, ya, usted me lo prometió. Sí, ya empezamos a caminar la semana sí. que viene. Después de. No, Después del provincial, de ahí arrancamos caminando. Ah, bueno. Bueno, bien. Muy bien. bueno, muy bien. Bueno, eh, este fin de semana también se realizó en la Ciudad de Mar del Plata un seminario de Capap Maga, ¿eh? Lo tiene ahí el maestro Alejandro Chertoy. Girola, un gran amigo de Déjeme. tantos años también. Realizó ahí. un seminario con la participación de mucha gente. Ahí está. ¿eh? Eh, nosotros no pudimos estar eh, mucho rato porque teníamos cosas que hacer, pero bueno, Acá está. siempre un gran amigo. Ahí está, eh, Ahí compartiendo, siempre sacándose fotos usted. Ah, yo sí, también sí. estoy en la usted foto Usted también, ve que está hablando <laughs> Bueno, muy bien, claro. un gran acá, amigo Alejandro Ahora voy a explicarles una acá cosa Acá usted le hizo sí. una nota pero no salió el audio, ¿qué pasó no, acá? No, 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 esto fue Cosa de mandinga sí. Pero estoy pasando eh, Esta la saqué de, de su historia Sí <laughs> yo Robándole a, robando fotos foto De la historia este, Esta no Esta ya, ya no y a ver, acá están todos juntos. Puse varias fotos. Sí. Porque la verdad que tenía ganas de, de mostrarles a todos. Y esta foto ¿Esta es foto de una nota que yo le hice. ¿Vieron que yo siempre voy? O sea esa foto con tenía el... una cara de triste, pobre Girola. <laughs> bueno, ¿qué sé yo, Seguro no que era. se enteró que el audio no salió. <laughs> bueno, a ver. Este, acá hay otra. Ponga anterior, ahí está, ¿ves? Bueno, ahí está. Este, dando el seminario, los chicos, mucha gente estuvo participando. La verdad que sí, sí, Muy sí, bien. muchos sí, sí. amigos. Bueno, déjeme contarle con la que usted me hizo sacar la cara de él. Ponga la pero... foto grupal de todo el grupo ah, de la sí, gente. Ah, sí, sí, sí. Grupa... Si no parece que está triste ver, ahí llorando. Espere que busque <laughs> la foto grupal. <laughs> ¿Por qué no ahí salió es... el audio dice? Ahí Ahí está, está la foto grupal. Pasó que yo siempre voy con el, con el teléfono, saco, hablo, les cuento a la gente dónde estoy. Sí. Le digo a Alejandro, quédate, que así me contás bien, qué sé yo, qué sé cuánto. Y me cuenta, y dice, no salió el audio. Pero no, no puede ser. No lo chequeó, no, no, no lo chequeó. No, no, no puede ser, porque yo no toqué nada. Pero igual yo voy a pasar y aparte yo siempre me hago cargo de, de las cosas que me suceden, pero esto fue insólito. Bueno, muy bien. Dice... Saludos amigos, dice Alejandro Girola. Ah, ah, Perdona, Alejandro, yo estaba menos, creída que habíamos salido. Menos A mal ver. que te dicen sacar que saque la foto esa que estás con cara de triste. <laughs> Alejandro Girola no es el, creces, el padrino de nuestro triste. programa. Mire usted, el padrino del programa y mire lo que le pasa con la nota. No, no puede. Encima llego le digo, no, estamos con el padrino del programa, qué sé yo, todo eso. Nada, salió, no, no lo puedo creer. No, bueno, lo vamos a... Ya te prometo que voy a ir yo y te voy a hacer una nota que salga bien como la gente. O acá, la cronista que te mandé, la verdad que Desastre. Mirá, me dice, ahí está, muy bien, Alejandro. Me dice, comprale un celular. Ahí no. está. La culpa la tiene usted. Claro, la culpa ]cito. la tengo yo. Ya está. <laughs> Ella eligió el celular. Así que yo. La porquería. La porquería. Tiene la basura ese celular. Bueno, muy bien. Bueno, Ay, ¿qué mío. más tenemos? A ver, cuénteme. Bueno, les voy a contar porque sí. primero les voy a contar que hay un evento que Ajá. creo que vamos a ir a, a, a Miramar ver. nuevamente. ¿Cuándo es? Kickboxing el... para todos. Ahí está. ¿Cuándo es esto? El domingo ah, el, el 13, 13 de octubre. Ahí está si usted quiere leer. Sí, en el polideportivo de Miramar, la novena edición, que ya estuvimos en la octava la otra hace poquito. Sí. Eh, bueno, kickboxing para todos y boxeo para todos también. El kickboxing sí. para todos arranca a las 13 horas. Y el boxeo para todos a partir de las 20. ¿eh? Están todos invitados, no te lo podés perder, dicen acá. Así uh -huh. que bueno, domingo 13 de octubre, si no tenemos nada que hacer, como es de costumbre. <laughs> sí. Bueno, pero fue lindo ir la otra vez, la verdad, una, un evento sí. re lindo. Le mando un saludo a, a, lo, a los dos organizadores. Juan Carlos Jiménez y Gabriel Villalobos, ¿eh? otro sí. gran amigo. ¿eh? Así que... Que, que... La verdad que trabajan tanto por por las artes marciales y el sí. boxeo, están haciendo un trabajo bárbaro. ¿eh? Un montón. Y, y obviamente sin ningún tipo de apoyo, porque el apoyo sí. se cortó y los chicos ya tenían programados estos eventos, sí. así que están poniendo plata de su bolsillo para hacerlos, ¿eh? Y lo hicieron igual. Y ¿Lo hicieron porque igual? ellos obvio. dijeron, "No, nosotros hablamos, así que lo vamos a hacer igual, porque así de un momento para el otro sí. cambia el gobierno, cambia Canva, y lo dejaron a los artistas." Ay. Quedaron. No, no tenés más apoyo. Bueno. Un desastre. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, cuénteme. Bueno, ahora les quiero contar. El otro día, sí. acá, después voy a seguir contando, los maestros, acá. Eh, Ramos y Porras. Y Porras. Y Guerrini ahí en costado. Y, y Guerrini le hicieron una nota al maestro Carlos Guerrini Ajá. contando lo que se viene, lo que está haciendo con el para Taekwondo. Muy sí. linda nota. Así que, eh, en su programa de pasión por el Taekwondo. Sí. Así que, bueno. Eh, yo la estuve mirando, después la voy a publicar y quería agradecerles. Así Ajá. que ahí falta la más linda, sí, por supuesto. La sacaron de cámara. Y la para sacaron que no la... los dos. Para que no robe cámara. Sí. Dijeron, pues andar a otro lado. No la sé, creo que la mandaron, mandaron a hacer nota, nota al sí, norte. Sí. La mandaron al norte, no sé dónde, la cosa que Neri López no de, está. Claro, Neri, sí. si te tratan mal, vení para acá, ¿eh? Claro. Acá en Panorama Marcial te hacemos un lugar, te claro. pongo una silla más acá y Le dale. ponemos un lugar acá y no la sacamos de cámara, <laughs> ¿sí? Claro, ¿no? la más linda la van a mandar para otro lado. No puede Bueno, ser, muy bien. Que hicieron. Bueno, ¿qué más bueno. tenemos? Da, cuénteme. Hablando de ellos, sí. dice, eh, el maestro Ramos. Eh, hizo un evento muy lindo Ajá. de. Eh, bueno, muy lindo. Es un torneo de taekwondo de máster, por sí. eso uno dice muy lindo. Y, y la verdad que estuvieron todos nosotros, íbamos a ir, uh -huh. pero bueno, a último momento no pudimos ir, que íbamos todos juntos con el maestro de Rini. Sí. Mientras hablo, le voy a pasar así. Fácil. Ahí está. este ellos, ellos hicieron un video me lo mandó el maestro porras de sí. todo el, el grupo que estuvieron que la pasaron re lindo y, y yo le dije bueno yo lo voy a pasar porque la verdad que es, entre ellos mismos decían que estaba bueno que estuvieron todos los maestros que se encontraron eh, y eso eso es bueno Así que bueno, por eso quería, ahí ese es el Rodolfo Porras, para sí. el que no lo conoce, no creo que no está lo conozcan, bien. pero bueno, este, ahí está. Uh -huh. Bueno, y... toda la gente que participó, ¿eh? está muy sí, bien. Sí, sí, y mucha gente, ¿eh? sí. mucha gente, la verdad que lindo, dice, eh, torneo Open Master, uh -huh. edición 2024. Bueno, así que... Mire, yo eh... no participo porque estoy mal de las rodillas, ¿eh? si no, ahí me tienen enseguida. Sí. Así que están muy contentos de, de, de cómo le fue. Uh -huh. eh, la verdad que él siempre está pensando en los máster, como sí. decimos nosotros. Y, y bueno, salió un torneo muy lindo. Participaron, este, este video yo lo voy a poner completo sí. en TikTok y nuestro Instagram y, en, y también en el... En Panorama Marcial en Facebook para que lo puedan ver todo. Mira, estaba eh, Ignacio Gontán. Ah, sí. También ahí lo vi en una foto. Bueno. Sí, ahí está Neri. Fíjense si va a cambiar Neri por la foto de ellos dos. Por lo no, feo no. eso que dice. No, no, no. Bueno, muy bien. Bueno, Ahí está. Y también faltan algunas fotos más. Sí. Pero ya les dije que voy a. Ah, ya termina casi. A ver. Bueno. Y después. Ahí está. Gracias vi, a todos hacer está. posible nuestra asociación se unida. que, Bueno, muy bien. Bien. Ahí está. Y acá. ¿Y acá este, ¿qué tenemos? El maestro Iván Rojas. Los, eh, los maestros Iván Rojas, sí. Fabián Soler, que van a encontrar que está mal hecho el. Y y, elegido, Horacio Machi, su nombre, ahí está, ¿eh? y Horacio Machi. Ellos hicieron una forma. Sí. Los tres. Sin ensayar y sin nata. ¿eh? Está muy Ahí bien. Sí, lo voy a adelantar el video, como dije. Ahí va. Eh, también va a estar publicado en Panorama Marcial, uh -huh. en nuestro Instagram y en TikTok. Este, me voy con ustedes, me dice Neri. <laughs> Vení, Neri, que te pongo claro, la silla acá y hablamos. Neri. Mira lo que te hicieron, no es justo. Ay. Bueno, acá. El, como te decía, estos maestros, sí. famosos maestros y amigos, sí, claro. no ensayaron ni la prepararon, nada. se encontraron y dijeron, vamos a hacer la forma. Está muy bien. Y miren lo que hizo, los parejitos. Muy bien. No sé si no ensayaron, ¿eh? No, no, lo voy a pensar, a ver si. Está pero muy bien, muy, está muy la bien. verdad que lindo. Ahí le, les avanza un poco. Después la van a ver toda la sí. forma en, en las redes. Yo tengo unas ganas de entrar en torneo de forma, pero mis, mis rodillas, la verdad, no me lo permiten, ¿eh? No, ahora ahora que, no me, que me inyectaron la rodilla, vamos a ver, ¿eh? que ahora estoy un poquito mejor, capaz que, sí. que me animo y, y entro en algún torneo de forma. Sí, no, no, usted no puede porque después nos, me, no, no puedo caminar. <laughs> o sea, estamos Gracias que, le, que hago la forma con mis alumnos, mire. <laughs> bueno, y ahí, bueno, la forma la van a terminar de ver. Re linda, felicitaciones a los tres, me uh -huh. encantó verlos estar ahí. Y acá, mire... Sí. Ahí está Rodolfo Porras, con <laughs> él y acá están los guerreros. Ahí está, eh, los de de José, Tigre, de Paz. De José de Paz. También Grandes amigos también, ¿eh? que siempre siempre sí. vienen a Mar del Plata para los tor el torneo del el Maestro Guerrini. y capaz que vienen este año también. ¿eh? Calculo que van a venir. Sí, 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 seguramente van a venir. Acá lo pongo a usted. Bueno, ahí estoy. Este, <laughs> la verdad que yo como fanática de todo esto me gustaría seguir pasando fotos, pero bueno. Ahí terminé con esa foto. Bueno, muy bien. Déjeme ver, porque sí. yo creo que tenía algo más para contarle. Eh, Tiene la dime. foto que sacamos hace un rato en el examen. Eh, sí, sí. Espéreme. A ver, busque, déjeme busque, un segundo. Busque. Que como todos saben, esto fue como tanta velocidad. Sí. Que <laughs> bueno, espere. ¿A llegué. Que... Encontró la foto. Acá está la foto. A ver. Bueno. Esta es la foto del examen. Ahí está, bueno, Cuénteme. esto fue hace un ratito nada más, ¿eh? El examen terminó a las ocho y media, nueve menos veinte, y salimos corriendo para acá para hacer el programa, ¿eh? Así que bueno, un muy buen examen de los chicos. La verdad que, que siempre, siempre que compartimos con el maestro Guerrín y sus exámenes, nos divertimos mucho. Los chicos se divierten y aprenden. Así que, bueno, muy bien, felicitaciones para todos, ¿eh? Bueno. Ahí, ahí, está, ahí estoy yo. Que ahí usted llegó a, al final, Al final. para la foto. Este, pero no le explicamos a los padres, porque yo vine y me puse la foto y cuando entregaron, que hay otra foto donde estamos entregando los diplomas, sí. pero es porque vine de dar la clase. Sí, claro, llegó bueno, justito. Así que yo para todos les aclaro, no es que vine para la foto como uh -huh. hacen a veces algunos políticos. Wow. <risa> <risa> para la foto, y después sí, se va. Vienen, vienen a la foto... Y ahí está, y dice, aplauden encima claro, bien, pues los paraduras que no saben ni lo que pasó. Bueno, muy bien. Bueno, escúcheme, ¿tiene algún, algo más? Si no, nos vamos a ir a la pausa, ¿eh? Y yo diría que podríamos estar saludando a todos nuestros amigos de los distintos... A todos los que nos conocen. Ah, bueno, espere que tengo acá, a ver si tengo el machete acá, tengo un lío de papel. Bueno, ah, primero voy yo, que a acá... Ver. Crea, los chicos de Creando Contenidos, que sí. ellos tienen sus dos programas que siempre nos están nombrando, así que les mando un saludo grande, siempre agradeciéndoles. Ellos fueron los que hicieron todo el streaming de TK Full sí. en el evento del 7 de septiembre, que fue un éxito, la verdad que fue una barbaridad ese evento y un trabajo excelente. Uh -huh. Bueno, Ale, eh, Alejandro Cutuli, Julieta Franzosi y Micael Archet. Archet. Bueno, ¿qué bueno, más tenemos ahora? Ahora vamos con Contenidos TV. Ahí está, nuestro amigo Manu Márquez. ¿eh? Contenidos TV, que bueno, tiene una gran programación. Tenés películas, series, novelas, tenés de todo. Eh, y obviamente este levanta la programación de 30 en televisión. Y él repite nuestro programa Panorama Marcial los días viernes a las 22 horas. ¿eh? Así que bueno, ahí está. Gracias a, a Manu Márquez, un gran amigo que también estuvo presente cubriendo ahí en el Tecaful, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí, se fue re contento porque él nunca había visto sí. eh, un evento de deportes de contacto. Bueno. Así que la verdad que se fue muy contento. Muy bien. Mire, antes de seguir contándoles a la gente sí. por dónde estamos, eh, desde Cuba, mire. Saludos y bendiciones. Julián de Armas. Romero. Bueno, un Qué fuerte lindo. abrazo ¿eh? a todos los hermanos cubanos. Qué Un bueno. fuerte abrazo desde la Argentina, eh. Qué alegría. Bueno, y hablando de, de otros países, sí. ¿quién tenemos ¿Quién tenemos? Ah, la editorial? La editorial Corpor corporativa de medios de comunicación con su director. dígalo. Cornelio, Cornelio Merlín Cornelio Cruz. Cruz. Usted sabe que me sale Merlín Cruz? Cruz. Pero Cruz Cornelio, no Cornelio. Me Cornelio Merlín Cruz, su director, que gracias a, a él que levanta nuestra programación. Este, nuestra señal llega a todo México y a algunos estados de los Estados Unidos. ¿eh? Así que sí. un saludo grande para él y también para eh, Montserrat Toribio López, también de México, que tiene su programa Al ritmo del Albañil, que también este, reproduce nuestro, nuestros programas. ¿Y qué más tenemos y también? También Daniel Villalba. Daniel Villalba. Ahí lo voy es, a mostrar a usted. Es parte de también la editorial corporativa de medios de comunicación. ¿eh? Es de Argentina. Sí. ¿eh? Y, bueno, y tenemos otro país también. Tenemos la comparto. Pura Crema. A ver, la, la tiene ahí. Pura crema la Pura Crema.net con Ángel Infante, que él es de Venezuela. ¿eh? También levanta nuestra programación. Así que estamos en todos lados, mire usted. ¿eh? Estamos en todos lados. En España. ¿Sabes qué? Tenemos que decir el nombre de los chicos de España. Sí. Que yo no lo tengo anotado y me van a perdonar. Uh -huh. Pero bueno. Eh, uno a veces se le pasa sí. le faltan dos cosas más a ver pero si usted quiere lo, lo pongo a usted y póngame así la gente sí, me conoce ahí lo pongo, el que no lo conoce <laughs> y de paso le cuento a ver, cuénteme mire, dice buenas noches, sí. feliz día del profesor ay, cierto, gracias, gracias feliz día para todos Eso. lluvias de bendiciones desde Colón, provincia de Buenos Aires de la escuela de Janit. Sergio Rullero. Sergio toda la gente Ahí de Colón. Está. Un saludo grande para todos que nos hacen el aguante todos los Siempre. martes. ¿eh? Graciela Vita, que ponen el, el televisor o el, o el teléfono, no sé cómo es, y nos viene a toda la escuela. Así que bueno, les mandamos un beso. Un beso gigante. grande que a, la, a partir de las 6 de la mañana nos están mandando saludos por sí. el WhatsApp. Sí, sí, Así sí, que bueno, un saludo grande para todos los chicos de Colón. ¿eh? Bueno. bueno tenemos una revista que también sí. comparte Ahí nuestra... Está. Tiempo GNA, ¿eh? Es sí. una revista independiente para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina. Y en, el, en la edición de agosto, que la de septiembre ya está por salir o salió, sí, tenemos no, Inteligencia no. Artificial Militar, ¿eh? Que la inteligencia sí. artificial ahora está en todos lados. Bueno, obviamente eh, es, la están utilizando también las Fuerzas de Seguridad, ¿eh? ¿Vio lo que pasó hoy en, en con Israel, que no. bombardeó ah. Beirut? Algo, ente, algo a Bueno, aparentemente, con inteligencia artificial o como sea, con tecnología, sí. se metieron en todos los, los viper, en los viper, ¿viste? Que tenía la gente, sí. los de los, los terroristas, mm. y lo hicieron volar al mismo tiempo a todos. Oh, Así que bueno. Mira, este... Qué locura, ¿eh? Qué bueno, locura. muy bien. Darla bueno, ¿tiene tira? algo más? Si sí, no, me había la pausa. Sí, por supuesto. Walter Martínez, sí. que tiene su manual de ah, supervivencia. También. Su manual de supervivencia, ¿eh? La decimosexta edición. Para leer antes, no después, está bien, antes que te pasen las cosas. Sí, sí. Bueno, eh, manual de supervivencia también, eh, principalmente para las fuerzas de seguridad: eh, expediciones, campamentos, situaciones límite, patrullas, extravíos, rescates, primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si querés tener el manual de supervivencia, tenés que escribir a club.sniper.yahoo.com.ar y si no, este, tiene el teléfono usted ahí. No lo tengo a mano. Bueno. Pero un no sé ahí te lo mandan. Manda, ¿eh? Igual él maneja eh, mail. Sí. Sí. Bueno. Y ahí también está training time. Está bien. Así que bueno, antes de irnos tengo otro saludito más. A él, ver. Me encanta que se me escriban porque sí. es la única forma nosotros también de contarles a todos. Acá dice Sergio Rullero, buenas noches, Panorama Marcial, felicitaciones por el programa. Bueno. Se me dio vuelta el teléfono. Un saludo grande. <laughs> Un gran eh, amigo también, Hoy eh. Maximiliano Coliqueo entrenó para examen de cinturones negros. Mañana Mirá. vienen más, en total serán siete, Mira, Siete sí van a rendir. Muy bien. Y acá dice Force Taekwondo Olympic y uh -huh. 34 años. ¿Qué tiene, 34 años, Rullero? No, 34 años de la escuela. <risa> <risa> tiene 36 ah. tiene Rullero, mire. Ah, nació, nació con el Taekwondo. Nació con la escuela, sí. <laughs> bueno, está Salió bien. de su mamá y ya puso la escuela. Qué bárbaro. Bueno, muy, muy bien. Nos vamos a la pausa, ¿qué le parece? Vamos a una pausa bueno, y toma agua. Pausa cortita, tomo un trago de agua, me parezco un todo borre ya. Este, pausa cortita y ya venimos con más panorama marcial, dale. Las artes marciales y los deportes de contacto. Artes marciales, boxeo, UFC, kickboxing y mucho más. Entrevistas en vivo, cobertura de torneos. Si organizas un evento y crees que Panorama Marcial lo transmite en vivo, comunícate con nosotros telefónicamente al 11 6679 3052 30 52 o a través de todas nuestras redes sociales. Panorama Marcial, artes marciales y deportes de contacto. Mónica ñani, consultora de belleza independiente de Mary Kay. Elegí tu maquillaje perfecto. Consultas al 223-437-2377. O mandar un email, mónica ñani com. Facebook e Instagram, Mónica Ana Gnani. Aprende a hablar italiano con Lucía Bravi. Clases nivel inicial y avanzado. Los días martes en la Federación de Sociedades Italianas, calle La Rioja 2043. Y los días miércoles en el taller Pinceladas Mágicas, calle Córdoba 3661, planta alta. Para más información, contactate con la profesora Lucía Bravi al 223-688-7251. Y viaja a Italia tranquilo. La vida es bella. Escuela Fransosi de Taekwondo Tradicional. Clases para ambos sexos, infantiles, juveniles y adultos. Técnica, terminología coreana, defensa personal. Enseñamos el taekwondo como un todo, manteniendo las bases tradicionales del estilo. Sede Central, Club Peralta Ramos, Génova 2040, Mar del Plata. Informate llamando o por WhatsApp a los teléfonos 223-558-8057 o al 11-6679-3052. Escuela Fransosi de Taekwondo Tradicional. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini, Producciones. Muy bien amigos, seguimos en Panorama Marcial, las artes marciales y los deportes de contacto. Si no te suscribiste al canal, hacelo, apretá la campanita, así la aplicación te avisa cuando estamos al aire. ¿eh? ¿Tiene algún saludo más antes de seguir con lo nuestro? Sí, ahí le quería decir que es muy importante eso de suscribirse para sí. enterarse cuando salimos en vivo. Aparte, nosotros tenemos un grupo un grupo de... Eh, eh, ¿De qué? No, de, se me fue la palabra? Tiene un grupo. <laughs> no, un grupo de difusión. Ah. En donde el que quiera recibir cuando sí. falta media hora para programa o algo así, me escribe me, y me dice mi teléfono es tal y lo agrego en el de difusión. Bueno. Para el que no sabe lo que es difusión, es que no es un grupo donde todo el mundo habla, sino que recibe solamente el, el, el link. Y si contesta, bueno, le contesta a usted. Y le queda, me no contesta a, todos. a mí. No es como el grupo de las madres de los colegios que no, terminan no, punteándose no. entre todos. No, 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 no. no. O sea, por eso, y como yo ya los acostumbré a todos así, sí, que me alegra. Está muy bien. Este, Entonces, como que ya ahora quedó. Entonces, agregame en el grupo, agregame, y bueno. Bueno, eso. muy bien. Mire, tengo la tacita, me fui a buscar la tacita a ver. que nos regaló hace tiempo. No la usó nunca, mire, en el Club del Club El Alta Ramos, donde damos clases nosotros. Ah, mire. Eh, que tiene ahí el, el taekwondista pateando, así que me traje para tomar. Mm. Ah, muy bien. Muy bien. La bebida de los pueblos sanos, decía <laughs> este, Raúl Portal, ¿se acuerda? Me acuerdo, me acuerdo. Bueno. bueno, le voy a mandar, para mí siempre es muy importante la gente que nos saluda, tanto por el eh, WhatsApp como la gente que me está escribiendo, que ahora le voy a contar. Sí. Manuel Chamorro le mando un saludo grande, todavía está ahí a full con su teca full, Está muy bien. Este, y ya se viene el otro, eh. En cualquier bien. momento se pone la fecha. Bueno. Eh, José María Goncalves, que justo hoy estuve hablando, el maestro de Zipalqui, sí. re buena onda. Viaja, visita a sus amigos, uh -huh. una barbaridad. En cualquier momento lo tenemos en Mar del Plata. Bueno. Va a venir a visitar nuestra escuela. Está muy este es el asalto de la provincia de Buenos Aires, que ella es de la comunidad marcial. sí Así que bueno. Un saludo justamente... grande para la comunidad marcial, ¿eh? que cumplieron un aniversario ya en cuatro años que ¿eh? cumplió la sí. comunidad marcial argentina. ¿eh? Es cierto, eh. ¿Cómo sí. pasa? Ernesto Allende, uno de nuestros auspiciantes que siempre está presente con nosotros. Uh -huh. eh, Luis Aguirre puso táctico que ellos también miran nuestros programas. Sí. Bueno, le mando un saludo grande a Ángel Infante, que estábamos diciendo que él. Eh, Retransmite eh, los programas. Retransmite nuestros programas. Sí. Eh, Neri López, que acá me había escrito, pero yo no había leído. ¿Se fue Neri eh, López o sigue estando ahí? Debe estar ahí, no la vi. Guillermo Fernández, si no Fernández. hablan, yo no sé si están, pero no creo que no estén, tampoco van a estar hablando está bien, todo el tiempo. Está bien. Hay que dejarlos descansar. Uy, ah, me quedé, me salió hablando el, el teléfono, pero igual no se escuchó. Bueno, eh, eh, acá me dice eh, el licenciado. Kelvin Son Prado. Sí. Buenas noches maestros, saludos a los maestros, a Neri y a Miguel Ángel, de un venezolano Mire. residenciando en Chile. Mire, vio vio como muy bien, ¿eh? Venezuela ahí a full. Y bien. Sergio Ruchero nos dice en Cuayanín, Sergio Máquina Ruchero. Ahí está. Sexto Dan, quinto Dan de CAT, medallista internacional. Uy, ah, bueno, voy a poner mi lentido. currículum. ¿Qué es esto? <laughs> este, de que fue medallista en Uruguay, en Brasil, en Chile. Eh, y se encuentra muy feliz por obtener tantos alumnos con excelentes trayectorias. Muy, muy importante. uno se siente bien cuando pasan esas cosas. Sí, claro. Bueno, si usted quiere seguir. Seguimos, arrancamos. Bueno, sí, bueno arrancamos siga. con el boxeo ahora, ¿eh? Bueno. Este fin de semana hubo una cartelera de boxeo impresionante en Las Vegas, este, que se superpuso con la cartelera del UFC este, también. Eh. Así que bueno, eh, nada, muchos criticaban que, que la cartelera de boxeo que, que tenía como protagonista el Canelo Álvarez este, pusieron la misma fecha que la, la gran cartelera que se vivió con el UFC. Pero bueno, nada, cada uno tiene su público, este, los amantes del boxeo. Eh, llenaron este, la, el lugar y los amantes del UFC que en un ratito vamos a mostrar también también estaba completísimo eh así que bueno eh, acá nada dice Neri López que nos está mirando muy bien Neri <laughs> eh, Neri está mirando cómo es esto porque cuando se a venía a sentar acá en breve claro está viendo a ver de qué lado se va a sentar claro. cómo va a ser su perfil a ver sí, sí. cuál es su mejor perfil <laughs> bueno este, nada, como dije recién, esta cartelera que tuvo como, como protagonista a Canelo Álvarez y a Edgar Berlanga, ese se llevó a cabo en, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y bueno, en las peleas preliminares, la primera pelea preliminar que estamos viendo, eh, el peso welter mexicano Ricardo Mágico Salas se anotó una contundente victoria al noquear en tres asaltos al experimentado venezolano roimán Villa en uno de los combates preliminares de esta cartelera, como dije recién, y bueno, una contundente combinación de recto de derecha y un gancho de izquierda al rostro mandaron a la lona Villa, quien no pudo ponerse en pie por los sólidos golpes recibidos que lo dejaron fuera de acción. ¿eh? Salas había enfrentado problemas en los primeros dos rounds, pero apretó el, en el tercero para llevarse a casa la victoria en una gran jornada boxística ¿eh? que se llevó a cabo en Las Vegas, como dije recién. ¿eh? Con esta victoria, Salas mejoró su palmarés a 22-2-2 con 15 nocauts, mientras que Villa cayó a 26-3 con 24 knockouts. En otra de las preliminares, el ex campeón mundial estadounidense Stephen Fulton se recuperó después de una caída en el quinto asalto para imponerse por decisión dividida al mexicano radicado en Phoenix, Arizona, Carlos Castro. Castro lastimó a Fulton en el quinto asalto, lo envió a la lona con un poderoso recto este, en, un, en un contragolpe, pero este recuperó la vertical y en una pelea muy técnica se impuso en dos tarjetas, 96-93. Y 95-94, un tercer lateral, anotó a favor de Castro 95-94 en una batalla muy ajustada. ¿eh? Fulton boxeó bien los primeros dos rounds, no parecía que la inactividad de más de un año afectara su rendimiento. Y bueno, recordemos que no peleaba desde julio del año pasado cuando fue noqueado en, no, en ocho rounds por el monstruo Naoya Inoue, ¿eh? perdiendo sus coronas supergallos del Consejo Mundial y de la Organización Mundial. Sin embargo, peleando ahora en peso pluma... Fulton cedió un poco el terreno en el tercer y cuarto round, hasta la caída del quinto, que parece lo despertó un poco y lo enderezó, este, le enderezó a la nave eh, con su mejor boxeo. Castro lastimó a Fulton en el octavo, pero no lo pudo mandar a la lona, algo que hubiera cambiado la historia del combate. Con este resultado, Fulton mejoró su palmarés a 22-1 con 8 nocauts, mientras que Castro cayó a 33 con 14 knockouts. Por su parte, en otra preliminar, el ex campeón mundial Rolando Rolly Romero. Logró una importante victoria al derrotar por decisión unánime al californiano Manuel Jaimes. El primer asalto comenzó con Romero buscando el cuerpo moviéndose hacia adelante. En el segundo Rolly continuó buscando el cuerpo mientras Jaimes utilizaba el jab para avanzar. El tercer asalto fue todo de Romero que logró conectar un recto de derecha que asestó directo al mentón de Jaimes. ¿eh? Y bueno Romero comenzó a acercarse con fuertes golpes a la cara de Jaimes que le dieron completo el cuarto asalto. Jaime trataba de entrar a la humanidad de Romero saltando de frente, pero Romero bloqueó cada intento. ¿eh? Y bueno, Jaime terminó el quinto asalto bastante fuerte. este, Bueno, y esto en el décimo y último asalto salieron los dos a darse con todo, eh, con ganas de terminar el encuentro eh, de cada lado. ¿eh? Al terminar el combate, los tres jueces vieron este, 99-91 dándole la victoria por unanimidad a Rolando Rolly Romero con este resultado. Romero mejoró su palmarés a 16-2 con 13 knockouts, mientras que Jaimes cayó 16-2-1 con 11 knockouts. Eh, bueno, eh, el estadounidense Cabel Plant, en otra de las peleas, conquistó el título interino supermediano, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo, al noquear al final del noveno asalto a su compatriota Trevor McCumby. El primer asalto fue completamente de estudio. Caleb logró conectar este buen, un buen jab de izquierda a la cara de McCombry sin mayores problemas. ¿eh? Caleb fue dominando la pelea hasta que en el noveno asalto eh, fue Plant fue quebrándolo, ¿eh? fue la, la defensa de, de McCombry que sin recursos contra las cuerdas trataba de responder para solamente recibir más castigos. Ya casi al final del asalto, Plant acertó un gancho de izquierda al mentón. Este, de macumbre que, que le siguió una ráfaga de golpes a la cabeza obligándolo al referí a detener el combate a los 2 minutos 59 del noveno salto. ¿eh? Con este triunfo, eh, Plant conquistó el interino supermediano de la MB, regresa a la senda de la victoria y mejoró su palmarés a 23-2 con 13 knockouts. Por su parte, macumbre cayó 28-1 con 21 knockouts. ¿eh? Y ya yendo a la, la semi el campeón mundial mediano de la Asociación Mundial, el cubano Erislandi de American Dream, Lara, retuvo su título al derrotar por nocaut técnico al final de noveno salto al ex campeón mundial estadounidense Danny Swift García. Un gancho de izquierda de Lara envió a la lona a García al final de noveno salto. García se puso en pie, sobrevivió el conteo y la campana sonó de inmediato, por lo que se marchó a su esquina ahí tambaleándose. Sin embargo. García no estaba en condiciones y le informó a su padre y entrenador que se retiraba del combate, por lo que el combate justamente terminó de inmediato. ¿eh? Se esperaba un poco más de esta pelea, pero en general fue una pelea aburrida de una sola cara a favor del cubano. ¿eh? Lara golpeado ligeramente y moviéndose ganó el séptimo y octavo sin mayores problemas. El público hizo ver su descontento, le chiflaba, ¿eh? era una pelea bastante aburrida. Y los últimos minutos del noveno salto, mientras el público seguía bucheando y pedían acción, una izquierda directa a la nariz de García lo hizo caer de rodillas. ¿eh? Se, se incorporó, pero fue camino a su esquina para no levantarse más. Con esta victoria, Lara mejoró su palmarés a 31-3-3 con 19 knockouts. Mientras que García cayó a 37-4 con 21 knockouts. Knockout. García no peleaba desde julio del 2022, cuando venció por decisión mayoritaria a José Benavides Jr. ¿eh? Y ya yendo a la estelar, la que todo el mundo esperaba, la superestrella mexicana Saúl El Canelo Álvarez. Expuso con éxito sus títulos mundiales supermedianos del Consejo, la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por edición unánime al contendiente obligatorio número uno del ranking de la AMB, el puertorriqueño Edgar Berlanga en el combate estelar que dije recién de esta super cartelera que se llevó a cabo en la barrotada Timóvil Arena de Las Vegas. Qué gana, qué gana de volver a Las Vegas que tengo, mire, en cualquier momento me voy, ¿eh? Sí, sí, sí. La pelea Basta. apuntaba a una contundente victoria del Canelo por la vía del knockout. Sin embargo, Berlanga mostró mucha valentía, fue un guerrero en todo momento y, aunque fue enviado a la lona en el tercer asalto, el Boricua logró sobrevivir para completar una dura batalla ante el Canelo Álvarez. ¿eh? El Canelo terminó ganando la pelea por decisión unánime: 117-110, 118-109 y 118-109, las tres tarjetas de los jueces. Siendo la quinta decisión consecutiva para el peleador mexicano, ¿eh? la verdad es que uno sueña con el knockout, pero al final de cuentas no se pudo, dijo el Canelo al final del combate. Pero hicimos una gran pelea y me siento muy contento con toda la gente que vino a apoyarnos. Berlanga subió mucho de peso, pero mi experiencia y mis habilidades boxísticas salieron a flote al final de cuentas, dijo el mexicano. Al final del combate, el Canelo y Berlanga se abrazaron fraternalmente y el Boricua pidió disculpas por la forma que actuó previo al combate, sí, porque. No lo trató bien al canelo, ¿eh? Con este resultado, el canelo Álvarez mejoró su palmarés a 62-2-2 con 39 knockouts, mientras que Berlanga cayó a 22-1 con 17 knockouts. Del de los Estados Unidos nos venimos a Santa Fe, Argentina, donde hey. el argentino... ¿Qué le pasó? Tengo acá una foto. A ver, rara. Ah, mire. Bueno, ahí está. Ese bucal se lo hizo hacer especialmente el canelo Álvarez. Porque quería un bucal que tuviera oro. Oh, Así que se lo hicieron Dios especialmente. Dios. No tengo. Lo vi el video, pero sí. era muy largo donde hacían el bucal especialmente Ay, para él, ¿eh? sí. Así que bueno, nada, esas letras son de oro y al sí. costado también. No sé, la verdad que. Y que va a andar todo con esa cara. <risa> <risa> Mostrando Vamos. el bucal de oro, ¿para qué Dios lo quiero? Mío. <laughs> bueno, muy bien. Bueno, eh, nada, en Santa Fe. Este. espere que lo tengo acá, se me fue la información. <laughs> bueno, el argentino Tobías Reyes superó por nocaut técnico en el cuarto rano al venezolano Jackson Zapata en un duelo que se llevó a cabo este sábado por la noche desde el Club Atlético Colón, Santa Fe. Reyes retuvo sus títulos latinos de la Organización Mundial y el sudamericano en un encuentro promocionado por OR Promotions. Luego de un primer asalto de estudio, el local buscó trabajar en ataque en la media y en la corta distancia, tratando de cortar el ring. Mientras que el venezolano apelaba a sus piernas para mantenerse alejado, aunque sin embargo conectó sus manos sobre todo al cuerpo del pitbull en dos asaltos parejos. La definición llegó en la cuarta vuelta, una ráfaga de combinaciones del argentino a la cabeza del visitante contra las cuerdas causó una cuenta de protección de parte del árbitro Gustavo Tomás, quien le dio pase a la continuación de las acciones, y acto seguido Reyes lo fue a buscar y acertó una derecha a fondo para terminar la contienda. ¿eh? De esta manera el oriundo de Galvez mantuvo su invicto. En su tercera presentación del año, mientras que para el de Cumana eh, fue su primera derrota en el campo rentado. Ahí está, eh. ¿Tiene algún saludo más? Sí, ahí lo pongo a usted a ver. primero. Bueno, vamos a poner acá que me están poniendo y Taekwondo en el aire. Buenas noches, nos dicen. Sí. Hola, Leonor y Orlando. Gracias, Rodolfo Porras. Ahí está. Bueno, y después... Miren la gente de Más Taekwondo nos está mirando, qué bueno. Bueno, otro, un saludo grande otro... para todos los colegas, eh. Sí, sí, la verdad sí. que este, hay, hay material para todos para hacer todo, sí. viste que muchas, muchas veces uno hace un programa y el otro hace un programa parecido y se tienen bronca y se dicen nah, cosas. No, nah, nah, acá somos todos amigos que tratamos de informar a, a la gente, este, lo que yo no puedo cubrir, lo cubre no, la cubre gente Nero. de Neri, la que no cubre la gente de Neri lo cubre Más Taekwondo y, y bueno, entre todos Vamos haciendo coberturas de distintas cosas, ¿eh? así que no hay que pelearse, hay que mantener buena. Este... Me encanta, sí. sí. Y está. aparte, me encanta que hayan comentado, bueno, dice la franquicia internacional que recientemente llegó a la Argentina, Combat Taekwondo, los invita a disfrutar del Grand Prix. Sí. Eh, que se llevará a cabo en el Casino de Buenos Aires de Puerto Madero, me Ajá. dice. El 25 de octubre y contará con 12 combates en ¿En, ¿En Jaula, ¿va a ser? Ah Bien. Con peleadores de 12 diferentes países. Será un evento de Taekwondo Profesional que ya tuvo su primera velada en Bogotá, uh -huh. en el 23. Sí. ¡Eh! Me puso demasiado, tengo que leer mucho. La segunda cita fue en San Pablo a principios del 24 y la tercera en la edición del casino. El evento será televisado por ESPN uh -huh. y Disney. Y las, las entradas la pueden conseguir. Está muy sí. bien. Eh, por Chiquetech. Bueno, después más... vamos a hablar con los, la organización por el tema de las acreditaciones de prensa. ¿eh? Acá dice: están todos invitados y ustedes serán invitados especiales. Será un evento a mejor estilo de Las Vegas. ¡Qué lindo! Bueno, ahí vamos a estar bueno, seguramente. ¿eh? Muy lindo. Ahí está, sí, con sí, las sí, cámaras sí. de panorama marcial ahí cubriendo también. Bueno, muy bien. ¿Tiene algo más? Si no, nos vamos a la pausa y a la vuelta. Vamos a estar hablando de lo que pasó. Impresionante velada de UFC. Sí. No, o sea, se lo voy a decir en UFC, ¿Eh? Por favor, terrible foto, estaba el mirando. UFC 306 en el en la esfera de Las Vegas. La verdad que un, mm. han hecho un, un estadio impresionante. Eh, ahora les vamos a mostrar después de la pausa fotos, la gente sentada, y obviamente, como es una esfera, toda la esfera es una pantalla. Y está, la verdad, una cosa impresionante. Así que, pausa, quédense que a la vuelta vamos a hablar de, de lo que pasó en, el, en la esfera de Las Vegas. Dale. kickboxing y mucho más entrevistas en vivo cobertura de torneos si organizas un evento y querés que Panorama Marcial lo transmita en vivo comunícate con nosotros telefónicamente al 11 6679 3052 o a través de todas nuestras redes sociales Panorama Marcial Artes Marciales y Deportes de Montaña Academia de Ollanta de Taekwondo y para Taekwondo WT Director y Maestro Carlos Guerrini Medallista Internacional el Mar del Plata, sede central, Misiones 684. Maestro Carlos Guerrini, profesores Facundo Novik y Estela Flores. Sociedad de Fomento, Jacinto Peralta Ramos, 626. En Ayacucho, Matías Cora, Moreno 810. Y en Santa Fe, Cañada de Gómez, Leandro Fernández, Boulevard López, 950. Por informes, al 223-607-1348. Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es el, con lo técnico. Y otro de los entrenamientos, que para mí es el más efectivo, es el que se hace eh, con el corazón. Academias Doyan de Taekwondo y Para Taekwondo WT. Muy bien, y seguimos en Panorama Marcial, las artes marciales y los deportes de contacto. Recuerden que la repetición del programa es... ¿Qué día es, Leonor, la repetición ahora? En realidad la pongo los jueves, los jueves. y los domingos. Ahí está, los jueves a la misma hora, a las nueve y media de la noche hora de la Argentina y los domingos a la tarde, ¿no? A la tarde sale. Bueno. Eso No no hay un horario. Bueno. Y también, ya que está diciendo esto, también sale en Contenidos TV sí. los, los domingos, ah. que es como un especial que hacen de Una maratón. Todo, porque él pone todos los programas de training más sus... Eh, programación, ¿no? Uh -huh. Y los jueves lo pone eh, a las. Mmm, los viernes a las 22. Se me fue. Espere, espere, que enseguida me acuerdo. Acá. Ah, y los viernes a las 22, por Contenidos TV también salimos. Sí. Más eh, nuestros amigos de, de, México, de, de México, de Venezuela. Por eso me encanta que me escriban de otros sí. lugares, porque es una forma que nos van, nos vamos conectando entre todos. Está bien. Bueno, acá me dice Taekwondo en el aire, dice, tengo que cambiar el nombre, me quedó ese nombre, estamos todos prendidos a su programa. Bien, me encantó, es? Es? les mando un beso grande. No me acuerdo su nombre. Poneme tu nombre, por favor, porque yo soy un desastre. Bueno, un saludo este... para todos los que nos están mirando en vivo, sí, eh, la sí, verdad sí. que. Estamos este... contentos que todos nos estén escribiendo y poniendo sí. su, su, sus nombres y, y apoyando el programa, Obvio. ¿no? Obvio. Eso es lo más Obviamente. importante. Bueno, arrancamos con el UFC. ¿Qué le parece? Dele el nomás. UFC. A ver. Bueno, como le dije recién, este, el UFC 306 en Las Vegas, en la esfera de Las Vegas. Si tiene fotos ya empieza a mandar despacito. Ah, bueno. La esfera. La esfera, a ver. Ahí pongo Bueno, ahí está la promoción, ¿no? Eso que están viendo es... El, el edificio, la esfera por, por una afuera. Una realidad, sí. una barbaridad. Bueno, entonces, dale, empecé a ver. Ahí, Ahí está. va. Bueno, fíjense, abajo está el octágono. Y todo alrededor de esos puntitos eso es toda la gente. Y esa imagen es eh, justamente la esfera que hacía de pantalla gigantesca. ¿eh? Entonces, bueno, hubo un montón de imágenes y todo de México, porque justamente era la, la, el día de la independencia de México. Así que bueno, ven, ahí abajo está la gente y ahí en pantalla estaban poniendo los peleadores que venían y todo. Mirá lo que es eso. Qué genial! Ahí, ahí abajito está el octágono y todo eso grande, la esfera que se ve, es toda la pantalla. Ahí vi a hablar con Creando Contenido. Sí. Micaela, Chet, empezame a hacer esto que me encantó. Uh -huh. Me encantó esto que estoy viendo. Sí, no, sí. la verdad, mira, ahí está la bárbaro. gente. Y todo, toda la pantalla, la verdad que impresionante, la verdad, sí, no, eso no. es, no, la gente que estuvo ahí no se lo olvida jamás, ¿eh? no, no, ¿Ves? Ahí no, está abajo no, sí. la gente, el octágono y al fondo esa imagen y a ver qué otra más tenemos. Te Espere, ahí te encontré otra. Sí. Qué bueno. Bueno, ¿ves? Ahí está, sí. el, la gente, el octágono y, y todo eso, ves que hay una, un, como un cielo... Sí. Y las pantallas. Bueno, todo eso es la pantalla, gigante. Qué bárbaro. Mire acá cómo presenta a los ahí luchadores. Está. Bueno, esa fue la pelea, la, la pelea estelar, ¿eh? Los peleadores de la pelea estelar. Así mm. que, no, no, la verdad, que impresionante. Y bueno, ahí están chicas las chicas. Que Viste que por lo general, las chicas que pasan los números están sí. este, muy provocativas. Bueno, en sí. esta oportunidad eran chicas que estaban ataviadas con vestimentas este, tradicionales de México, ¿eh? Claro. ¿Ves? Ahí están. Se sí, pasaron. Sí, sí la pasaron. verdad que han hecho un, un espectáculo impresionante. La gente no se lo olvida más esto, ¿eh? No, no, no. Hermoso. Y ahí está. está mira, mira cómo estaban ataviadas sí, las chicas que pasaban los números. Impresionante. Todas sí, ropas típicas mexicanas. Mira. mira, ahí tenés. Me encanta. Sí. Sí. No, me encanta. Buenísimo. Bueno. Ya está. no hay más fotos. No, de no tengo más fotos. Bueno, no, entonces, vamos a ir a la cartelera principal, ¿sí? sí. De este UFC 306 en la esfera, donde eh, Rolando Lazy Boy Rodríguez, ahí estamos viendo, eh, se impuso por decisión unánime al jamaiquino Ode Osborne por la división mosca de las 125 libras. El veracruceño derrotó al jamaicano o jamaiquino por decisión unánime 29-28, 29-27, 29-27 en el arranque de las peleas estelares de esta noche UFC. Eh. El carisma de Lazy Boy. Lo ha llevado a estar en una de las carteleras más importantes del UFC y supo aprovechar la oportunidad que Dana White le dio de aparecer en esta histórica noche, ¿eh? con una impresionante animación de México Tenochtitlán, que representó la historia desde su esplendor hasta la destrucción propiciada por los conquistadores españoles. Ambos peleadores aparecieron en escena al ritmo del vallenato de Celso Piña. Rodríguez entró a la arena respaldado por el público de la esfera. ¿eh? Ya en el combate de la división Mosca, Osborne. Comenzó este. nada, pudo llevarse pronto la victoria. Al conectar un volado de derecha en el rostro mexicano. Al golpe lo mandó a la lona. Situación que aprovechó el jamaiquino para balanzarse y someterlo con un estrangulamiento triangular profundo por la espalda. ¿eh? La pelea que se había calentado desde hacía semanas. Parecía que no duraría los tres asaltos. Y sin embargo, al finalizar el combate y sumarse las tarjetas, Lazy Boy arrasó para llevarse por decisión unánime la batalla. Eh, los números fueron 29-28, 29-27 y 29-27 consiguiendo la segunda victoria en el UFC. ¿eh? Bueno, vamos a la segunda pelea del main card. Tengo que le quiero contar algo que me da risa. A ver. El, eh, eh, que nosotros dijimos quién era. ¡Quién era, era? porras! <laughs> Taekwondo en el aire, dice. Ah, bueno. Soy porra. Claro, bueno, pero que yo no sabía que era porra. Bueno, no importa. Está bueno que lo diga. Bueno, yo no, bien. no. La verdad es que no me acordaba. Como yo a él lo tengo con pasión por el taekwondo. Sí. Entonces no no lo relacionaba con taekwondo en el aire. Bueno. bueno listo. Muy bien. Bueno, aclarado. ¿Siguimos? Sigamos. Bueno, ahí está. No, en vez de ponerme a mí lo puso al Ay el... sí. Bueno, no importa. Razón. Bueno, escúcheme, no se ponga nerviosa que después digo... No, bueno, no, no. en la segunda pelea del Mencar, como dije recién, este, nada, ahí está el de verde, es nuestro compatriota, ¿eh? ¿Ah? Sí, este Esteban Ribobix, ¿eh? El salvaje ataque de un argentino en el UFC, dice, lanzó 68 golpes seguidos, dejó uh -huh. casi inocado a su rival y recibió un bono de 50 mil dólares, mire, ah, ¿eh? bueno, el me argentino Esteban Ribobix enfrentó a Daniel Zeluthberg. En una pelea memorable en la UFC 306. La contienda se destacó por su intensidad y dinamismo, dejando de pie a los más de 20.000 asistentes y a los fanáticos que siguieron en todo el mundo la transmisión. ¿eh? Ribovic y Zell Luber protagonizaron la segunda pelea principal de esta cartelera. Los dos primeros asaltos de la pelea estuvieron muy equilibrados, con ambos luchadores intercambiando golpes, pero sin lograr una ventaja decisiva hasta que el salteño que lanzó se lanzó encima de su adversario protagonizando una secuencia impactante que llevó a que muchos especialistas pusieran el combate como uno de los mejores del año. El tercer round cumplió con creces las expectativas, los contendientes no se guardaron nada, pero Ribovics con un lance de mano derecha dejó sentido al mexicano e inició una andanada de 68 golpes seguidos sin respuesta de su adversario que provocó el rugido del público sorprendido por la intensidad del luchador Alby Celeste y la resistencia de Seluber, que tan valió, se apoyó en las sogas y logró continuar en la batalla. Ribovic consiguió imponerse en la decisión de los jueces. Las tarjetas reflejaron un doble 29-28 a favor del argentino y un 29-28 para el mexicano. Resultando una victoria por decisión dividida. Que no condijo este con lo que se vio en las acciones ¿eh? que uh -huh. exhibieron una notable ventaja para el vencedor más allá de que el mexicano intentó poner el uso de las piernas y las rodillas para intentar remontar el choque. Con esta victoria en una vidriera imponente a la que se sumó la viralización de los videos en las redes, el argentino que compite en el peso ligero alcanzó un total de 14 triunfos y su récord lo sitúa como un prospecto prometedor para el futuro. Por eso fue elegido como la pelea del día y los dos luchadores recibieron un bono de 50 mil dólares como reconocimiento. ¿eh? Así que bueno, ahí está festejando con su equipo. Muy bien, hoy le mandé un mensaje ¿eh? hasta uh -huh. a, a Esteban, a ver si podemos hacer una nota y tenerlo en el programa. Más ¿eh? bien. Uh -huh. Bueno, por otro lado, en otra pelea del main car el clasificado mundial número 12 de la división de las 145 libras, el nacido en Brasil y que representa a México, Diego López, ahí estamos viendo en pantalla, venció por decisión unánime al clasificado mundial número 3 de la división de peso pluma. El estadounidense de raíces mexicanas, Brian Ortega, quien es conocido como T-City. Un inicio muy táctico y estratégico para ambos peleadores. Rápidamente López conectó certero, logró una posición de ventaja a ras de lona y lograba conectar desde el ground and pound. Ortega hacía oposición para dificultar la finalización a su rival, por lo que López permitió que Ortega se pusiera de pie para continuar la pelea desde el striking. En el centro del octágono había buenas combinaciones e intercambios siendo más efectivo el nacido en Brasil y que representa a México. ¿eh? El segundo asalto inició muy similar al primero. López seguía conectando más y mejor, incluso una buena patada alta y una baja que derribó a Ortega, pero nuevamente López permitió que el estadounidense se pusiera de pie para seguir peleando desde el Striking, donde ambos tenían sus buenos momentos. ¿eh? Para el tercer y último asalto de la pelea, el Striking seguía siendo protagonista, buenos intercambios, aunque la ventaja la tenía López, quien seguía pegando más y mejor. Los intentos de Ortega para derribar o amarrar la pelea contra la reja del octágono eran infructuosos. López seguía conectando hasta que Ortega se quejó de un piquete de ojos que el referee no advirtió, por lo que López siguió su ataque. En los segundos finales, López logró un derribo por golpes y estuvo entre la finalización por golpes y la sumisión. Pero finalmente Ortega resistió y la pelea finalizó con un feroz intercambio. ¿eh? Y bueno, antes de ir a la, la Coestelar, si usted me enfoca. Voy a tomarme un traguito de agua Ay, ya porque estoy que, que ya no puedo más. Bueno, bueno. ¿Dónde sí, estoy? Es verdad, es verdad. ¿Dónde Tienes estoy? Que, acá está. Ahí, Ahí estoy. Está. Bueno, Ahí está. salud. <laughs> claro, es cierto. Tenía que tomar agua Ay, no, no daba más. Bueno, <laughs> bueno, está bien. ¿Tiene algún saludo? Eh, no, estoy muy contenta por eh, por todas las, los amigos de Porra y nuestros amigos que están. Eh, hasta último en el programa, ya casi con este estamos terminando. Sí. Y, y les vuelvo a decir: así ustedes cansa, que sí. todos los videos que pusimos de artes marciales eh, y los que van a ver ahora uh -huh. van a estar uh -huh. en TikTok, en Instagram y en el Facebook del programa de Panorama Marcial. Está muy bien. Después ellos lo van a ir viendo porque creo que están todos en el grupo y en, sí. el, y en la página. Bueno, y si no están, entran. Ahí y está. Se ponen. Bueno, vamos a la coestelar de este UFC 306, donde la ex campeona mundial de la división de las 125 libras, la kirguista de nacionalidad peruana Valentina Shepchenko, quien es conocida como Bullet, mm -hmm. venció sí. por decisión unánime a la campeona mundial de la división de peso Mosca, la mexicana Alexa Grasso, en la pelea que fue el choque coestelar de la cartelera Noche UFC de este, eh, ahí en la esfera de Las Vegas, eh. Un inicio de pelea. En el inicio, ambas peleadoras lanzaban golpes con ligera ventaja para la retadora, quien logró un primer derribo en la pelea. Sin embargo, fue la campeona quien amenazó con la finalización por la vía de la sumisión. La pelea se desarrollaba desde el grappling, con Valentina golpeando desde el ground and pound y Alexa Grasso tratando de trabajar una sumisión. Sin embargo, la finalización no llegó y los primeros cinco minutos de pelea finalizaban. El segundo asalto inició con mucha táctica por parte de ambas peleadoras, especialmente por parte de Shevchenko quien nuevamente intentaba y lograba un derribo, la pelea se volvía a desarrollar desde el grappling, donde ambas peleadoras tenían sus buenos momentos. El tercer asalto iniciaba con una Alexa Grasso lanzando golpes y Valentina Shevchenko esperando pacientemente el momento para atacar. Una vez más la pelea se desarrollaba desde la striking. Para el cuarto asalto fue Grasso quien logró posición de ventaja desde el grappling y estuvo a punto de finalizar a Valentina quien pudo revertir la situación y con suficiente tiempo para empezar a trabajar una sumisión sobre la campeona. Sin embargo, el tiempo finalizó y la pelea continuaba. El quinto y último asalto iniciaba desde el striking, con intercambios y combinaciones. Sin embargo, ahora era Alexa Grasso la que intentaba el derribo, aunque en principio Valentina lo defendía bien. Finalmente Alexa derribaba, pero la retadora se recuperaba y tomaba posición de ventaja. Sin embargo, la pelea volvía al striking. Eh. Era, esto era un ida y vuelta, eh, para que rápidamente la pelea se amarrara contra la reja del octágono Cuando volvieron al strike y nuevamente con mucha rapidez se fueron a ras de la lona, con posición de ventaja para la retadora, y así finalizaría la pelea con el triunfo de... Ahí está, ¿eh? De eh, Valentina Shevchenko, que estaba feliz, feliz. Ahí está, mirá, ¿eh? Con el cinturón de campeona. ¿Viste que tiene los guantes este, dorados? Los guantes dorados lo utilizan cuando hay pelea de campeonato, ¿eh? Ah, mirá. <laughs> si no utilizan los guantes negros. Bueno. Y yendo ya a la pelea estelar tan esperada de este UFC 306, el clasificado mundial número uno de la división de las 135 libras, el georgiano Merab Balish, pere, pere que es eh, raro, ¿eh? <laughs> Balishvili, Balishvili, quien es conocido como The Machine, venció por decisión unánime al campeón mundial de la división de peso gallo, el estadounidense Jen O'Malley, quien es conocido como Suga. En la pelea que fue el choque estelar de esta cartelera noche UFC en, de, de, en la esfera. ¿eh? Ahí estamos viendo las acciones. Un inicio extraño y confuso. Con Merab quejándose de algo o discutiendo con alguien. El referee Herb Dean detuvo momentáneamente la pelea y lo llamó la atención al retador para que la pelea continuara. ¿eh? La misma se desarrollaba desde la striking. Con Merab muy hiperactivo y O'Malley paciente eh, estableciendo su plan de ataque. Sin embargo, el retador pudo derribar y amarrar la pelea contra la reja de la jaula. Volvieron al striking. Pero nuevamente, The de Machine derribó, pero rápidamente volvieron al striking otra vez. Se caían y se levantaban. Aunque sin tiempo para mostrar algo, ya que los primeros cinco minutos finalizaban. El segundo asalto inició con un merab muy movedizo y un O'Malley tratando de encontrar su distancia para poder atacar con efectividad. En un momento, el referee Herb Dean llamó la atención a O'Malley, ya que agarró ilegalmente los guantes de su rival. Y bueno, al reanudar la pelea, de Machine atacaba desde el ground and pound y en los segundos finales Merap pareció creer que el tiempo había finalizado y O'Malley atacó a su rival pero el tiempo terminó. ¿eh? El tercer asalto nuevamente inició con un Merap movedizo y un O'Malley tratando de encontrar el espacio para conectar con contundencia a su rival. Sin embargo fue el retador quien nuevamente amarraba la pelea contra la reja del octavo. ¿no? ¿Eh? El primero de los asaltos de campeonato iniciaba con mucho dinamismo, la pelea se desarrollaba desde el striking. Hasta que Merab nuevamente derribaba a su rival y empezaba a trabajar con golpes desde el ground and pound y algunos intentos de sumisión. Sin embargo, la pelea estaba amarrada contra la reja del octágono y bueno, el retador logró ventaja en los golpes y además O'Malley ya mostraba signo de cansancio. ¿eh? La verdad es que O'Malley no, no, no fue el O'Malley que estamos acostumbrados a ver. ¿eh? Ya para el quinto y último asalto, el retador se limitaba a evitar pelear para no exponerse, ya que sabía que por los puntos iba ganando la pelea. Y O'Malley tampoco mostraba urgencia para intentar ganarla, por lo que Merab nuevamente intentaba y lograba un derribo, pero sin poder finalizar, por lo que la pelea volvía al striking, donde O'Malley logró conectar algunos buenos golpes. Sin embargo, Merab esquivó durante el último minuto a O'Malley y así finalizaba la pelea. Y este nada, Merab se llevaba la pelea de campeonato. ¿eh? Bueno, y ahora ahí estamos viendo cómo festejaba. Quiero la peluca. No es una peluca con un gorro, es eso. <laughs> es una peluca. Bueno, escúcheme, muéstreme a mí un poco mientras tomo aire y agua. Bueno, ahí lo poco. Pero un momentito. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Qué y ahora haciendo propaganda termi... la taza. ¿Eh? Que la taza, taza. Que me gusta, ¿eh? Bueno, escúcheme. Uh. Ahora sí, tomé un Tato poco de bores. agua. ¿Cuánto ¿Eh? gores, Parezco Bores, se... me faltan los anteojos ah, y la peluca Que tomaba agua, tío yo... ay, ay. Sí, me falta mi asesor Pirincho Bueno, escúcheme una situación La información que dimos hasta ahí era el main card del UFC 306 Pero estaban las preliminares Y en las preliminares hubo una pelea Que fue el comentario de todo el mundo Por lo sangrienta, ¿sí? Por eso decidimos mostrarla Porque sabemos que a nuestro público le gusta la sangre <laughs> Entonces, bueno, la pelea donde Norma du Dumont venció a Aldana, sí, que terminó con el rostro todo ensangrentado. Vamos a ver algún, Vamos las, a mirar. Vamos a ver pele la pelea. Bueno, ahí está. ¿eh? La brasilera Norma Dumont se impuso por decisión ante la mexicana Irene Aldana, registrando su cuarta victoria en el evento UFC 306. La pelea que formó parte de la llamada Noche Mexicana de UFC se llevó a cabo, como dije recién, en la esfera de Las Vegas. ¿eh? Bueno, Dumont comenzó el combate lanzando precisos jabs, buscando imponer sus ritmos desde el inicio. A pesar de los constantes de presión, la mexicana Irene Aldana se mantuvo firme, cerrando espacios y evitando que Dumont tomara ventaja. ¿sí? Sin embargo, el primer intercambio de golpes mostró a la brasileña con un ligero dominio, conectando de manera más efectiva y dejando claro que venía a controlar el octágono. ¿eh? La mexicana Irene Aldana enfrentó dificultades desde el primer asalto en su combate. Eh, impuso su eh, Dumont impuso, impuso su estrategia. De manera contundente, conectando 11 patadas y 11 golpes significativos que minaron la resistencia de Aldana. Bueno, mire, eh, nada, acá en el segundo round se complicó para Irene Aldana, que terminó con el rostro sangriento. también cómo está? ¿Está toda cortada. Bueno, después vamos a mostrar, ahora no, pero después vamos a no, mostrar no. El, el, el videito donde se ve por qué quedó así. Mirá cómo estaba. Era Uy, la verdad que era un... Yo mm, la, la veía como contundente. Mirá, mirá cómo estaba acá. Estaba... Sí, ya no, La chica terrible. ya no ama. Bueno, durante el tercer asalto, el equipo médico tuvo que intervenir, como estamos viendo ahora, para conectar, para conectar, este, contener la hemorragia en el rostro. De, no, no, anda atrás, anda atrás. atrás donde está? donde la están atendiendo? Ah, esta, esta. Ahí está. Ahí. ¿Qué ahí? Bueno, eh, nada. Tuvo un corte tremendo que no se sabía por qué había sido, que después lo vamos a mostrar, eh. eh bueno. Nada, en los últimos momentos del combate, Irene Aldana intensificó su esfuerzo por, en un intento por tomar el control de la pelea. Sin embargo, a pesar de su determinación y los esfuerzos por revertir esta situación, la decisión final favoreció a la brasileña Dumont. ¿eh? La victoria fue otorgada a Dumont, que mostró un sólido desempeño a lo largo del enfrentamiento. Eh, bueno, ahora sí, de ahí, obviamente, al médico, ¿no? A, a la clínica, hacerse ver. Y ahora sí, ma mandar las imágenes. Esta ¿Cómo terminó la primera? Eh? No, la, esta. esta no. La, la otra. La anterior. Sí, acá fue que ya, ah, Mirá cómo está cosida. mira ah, cómo... Mirá cómo tenía abierta la frente. Me da impresión. No sé, no sé, acá no se ve, pero seguramente se le veía hasta el hueso, ¿eh? Oh. Bueno, toda toda reventada. Sí, y no, y no, poné no, la no. anterior a esta, que donde está ya este, está toda cosida. ¿Anterior cocida. a esta? No, la, la que le sigue. Donde está... A ver, poné. Momento. Sí. Ahí no. Esta no. Esta no. La anterior me da que pusiste la anterior que pusiste esta. ah bueno pero no me diga la anterior Dígame la, anterior que la pusiste siguiente esta. ahí está bueno mira cómo terminó toda cocida hasta la hasta el tabique nasal sí, todo no, toda, toda una tremendo. costura barba ve ahí está ve cómo terminó cosida con el ojo todo que no lo puede abrir bueno tremendo pero mucha gente se preguntó porque no se vio qué pasó por qué terminó así toda rota y ahora ella misma eh, este Aldana puso en sus redes sociales el video, porque ella decía, mucha gente me preguntó cómo, cómo terminé así, toda rota. Entonces, bueno, Irene este, puso en sus redes sociales el momento de donde, de donde, ahí está, mira, ¿eh? Un cabezazo fue. Ay, no, no. ¿Ves? Y ahí ya está sangrando. Por eso ella mirá, el, quería, quería seguir. La, odiada estaría, odiada. Sí, sí. Porque eso, bueno, no creo que haya sido a propósito. No, no fue no a propósito, fue un pensar. choque, pero mirá el pero, choque. Sí, 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 Yo sí. no sé si no fue a propósito. Sí, mirá, no. mirá, la a repetición, ver. como que la agarra de la nuca y sí. la trae al cabezazo. Sí, capaz que No fue sé, eh. Habría que verlo eso, ¿ves? Sí. Porque no fue que tiró el golpe y sacó la mano. Okay. No. Tiró el golpe y la agarró de la nuca. Bien, sí. ¿Qué opinan lo que están mirando? Sí, no es sé, que eh. mirá, ¿ves que la trae. ¿La trae con sí. el guante hacia adelante? Bueno, el, los que están en vivo pueden dejar su opinión. Pero después, si ustedes están mirando el, el, el programa, sí. también dejen su opinión. Porque imagínate que viene la derecha, le pega, el, al lado de la oreja. Si oh, vos querés seguir peleando, me duele. vos sacás esa mano y tirás la izquierda para claro, pegar. Sí. No, ella no tiró la mano izquierda. Claro. Ella tiró la derecha y la trae hacia adelante, ¿ves? Oh, tremendo. Así que bueno, por lo menos así lo veo yo. Qué tremendo, <laughs> ¿eh? Así que bueno, nada, la verdad que pongo... y mucha gente, mucha gente decía que esto, la verdad que es una carnicería. No, una locura. Eso no me gusta. Sí, así, ¿no? porque bueno. la verdad que después de ese corte la tendría que haber parado la pelea. Claro. Y... Lo que pasa es que la chica, yo viendo el, el eh, cómo es la pelea, sí. ella estaba como que estaba odiada y quería seguir. Obvio. Está, obvio. Claro. Ahora me doy cuenta por qué quería seguir. O sea, para, para, mí, no. para mí fue intencional sí, sí, para mí fue intencional sí, porque ella tira el golpe y no saca la mano o sea no baja el guante para tirar la claro, otra mano hace claro. esto la agarra de la esto. cabeza sí sí, sí, sí así sí, que sí. bueno me tiene que llevar ahora a mí a, 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 de juez claro, <laughs> bueno chicos viene. chicas acá dice Sergio Ruchero excelente reportaje del señor Orlando Franzosi y usted Juan Chanín y Honor muchas gracias bueno, Sergio muchas gracias. Sí, sí, la verdad que bien, a pesar de que se queda con una sed terrible, pero, pero voy a tomar, está te muy habla. bien. Así que la, después le voy a dar una taza con mi cara, así por lo menos ven mi cara. Está bien, bueno, muy bien. Bueno, eh, ¿tiene algún saludito más? Si no, ya no, nos estamos despidiendo. ¿eh? Yo eh, recordaría a todos, como es el último bloque sí. en donde salimos, así como rapidito, bueno, miren, así todos digo, saben... Eh, agradecer a Creando Contenido porque son los chicos que, que nuestros técnicos y, y los encargados sí. del streaming del Tecaful del otro día, ahí está, ¿eh? Y eh, de Micael todo Archet. nuestro programación. Sí, Micael Arché, Julieta Franzosi y Alejandro Cutuli, después, bueno, Contenidos TV, nuestro amigo Manu Márquez. Eh, después la pura crema Ángel Infantes de Venezuela ay me está corriendo pe. y usted me dijo rápido Conten bueno pero tampoco bueno TV, contenido TV que repite, no sé. repite nuestro programa los viernes a las 22 y ahora ponga usted a ver y ahora voy con México ahí está editorial corporativa de medios de comunicación Cornelio Merlín Cruz que llega a México y a, y a algunos estados de los Estados Unidos eh, y después bueno ahí está la pura crema con Ángel Infante de Venezuela Daniel Villalba, este, Montserrat Toribio López, también grandes colegas y amigos, y, y nada más. Ahí está. Bueno, despídase está. entonces. Bueno, yo la verdad contenta como siempre con los programas que hacemos y toda la información, eh, contenta por todos lo, los que se sumaron para poder eh, opinar y hablar sí. y contarnos lo que se viene en distintas partes de las artes marciales. Así que gracias a los medios que se sumaron, amigos, para, para seguir informándonos entre todos. Uh -huh. Así que feliz, contenta. Bueno, mire, casi una hora y media de programa tuvimos hoy. ¿eh? ¿Cuánto? Una hora y media casi. Uh, uh, nos <laughs> nos vamos que tenemos que comer algo. Bueno, bueno vamos. A, Amigas, amigos, gracias por el aguante de cada martes. El próximo martes a las nueve y media de la noche, hora de la Argentina. Acá estaremos con más Panorama Marcial y más información. Y vamos a mandar algunas imágenes más de lo que fue mi visita al Museo de Arte Oriental. ¿eh? Así que bueno, un saludo grande para todos, un beso grande, cuídense y nos vemos en vivo la próxima semana con más Panorama Marcial. Un beso grande, chao, chao. Sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreny.